La vida no existe sin él. Pero yo ando por la calle y todos los días la gente me abraza, me da el pésame, me toca la mano. Yo el día del funeral sentí que era algo cósmico. Era una ola cósmica que subía. Demasiado triste fue como el trato en la clínica a los médicos frente al dolor, fíjate. En la casa, cada rincón que andas, está el presente. Desde 1998, Audiomédica ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Medical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está, señor? Un gusto estar nuevamente con ustedes en la multiplataforma para la gente grande. Esta es nuestra multiplataforma. Usted señala en el computador Cada Día Mejor TV, de corta, cadadiamejortv.cl, y se encuentra con la radio, con la música de siempre, con la revista, con crónicas especialmente para la gente mayor, y también con este canal YouTube, que hoy presenta por encargo de Audiomedical. No se olvide que para problemas auditivos, Audiomedical es la solución. Alta tecnología, atención perfecta, todo lo que usted necesita para solucionar problemas auditivos lo tiene Audiomedical. Y que le encarga también suscribirse a nuestra plataforma, pues, esta multiplataforma de la gente grande, cadadiamejortv.cl, y se suscribe con nosotros, que vamos creando lentamente una gran familia de la gente mayor de nuestro país. Hoy tenemos a una persona que también pertenece a nuestro rubro de edad, ¿verdad? Aproximadamente, sin duda. Emiliano Juan Carlos Pistoto Yáñez. Valles, perdón. Emiliano Juan Carlos Pistoto Valles, cuyo nombre artístico es Juan Carlos Pistoto. Estuvo 49 años casado con Nelly Meruanes, que no se nos fue en junio del 2018. Y él quedó en una situación muy desmejorada, porque era una pareja muy unida. Estuvieron casados 49 años. Al lado de las bodas de oro, ella se fue para siempre. Él quedó en una situación muy difícil y nosotros lo tuvimos en una entrevista después, meses después del fallecimiento de su esposa Nelly Meruane. Como tiene plena vigencia, hoy la ofrecemos para usted. Aquí está Juan Carlos Pistoto. En primer lugar, Juan Carlos, te quiero agradecer tu gentileza de haber estado con nosotros. Sí, habíamos estado con Nelly como dos o tres veces. Y ustedes me llamaron para venir, yo no estaba en condiciones todavía de venir y hoy espero estar en condiciones, estar un poco mejor. ¿Qué lugar ocupa hoy en tu vida Nelly Meruane? El de siempre. La vida no existe sin Nelly. Yo le hablo todas las noches, le cuento lo que he hecho, con quién he estado, quién ha llamado, si es importante. ¿Cómo ha sido tu vida desde que ella partió hasta hoy? Dura, dura, pero he tenido mucha compañía, muchos amigos queridos que han estado presentes. Dentro de dos días va a ser un mes. Un mes. Y los amigos están. Pero yo ando por la calle y todos los días la gente me abraza, me da el pésame, me toca la mano. Es una ola de amor así gigante. La Nelly ha generado una ola de amor enorme. Fíjate, era que muy querida, pues. Muy querida. Muy querida por el público. La gente de la calle la adoraba. Sí. La gente común, la gente sencilla, la gente cariñosa. Siempre sentían amor. La Nelly era una persona sencilla, amable y graciosa. Pero lo que ha generado la Nelly es una cosa. Yo el día del funeral sentí que era algo cósmico, era una ola cósmica que subía. Una cosa de ¿Tú tuviste gran... indicios de que ella podía partir antes que tú? No. ¿Conversaron este tema alguna vez? Sí, sí.
Lo que pasa es que nosotros hace 2 años tuvimos un accidente enorme en el túnel Chacabuco con otros autos. Y ahí la Nelly ya se complicó y no pudo recuperarse. Sufría fuertes dolores, su columna estaba colapsada. Ahora, antes de fallecer, había estado 15 días en una clínica por dolor, dolor, dolor. Ella se quejaba siempre de dolor, 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 dolor. Y los médicos te decían, no puede ser, no tiene dolor. Pero ¿cómo? Si está llenado de dolor. Y le ponían morfina y nada. Fue muy triste. Demasiado triste fue como el trato en la clínica de los médicos frente al dolor, fíjate. ¿Sí? Muy, muy duro. La Nelly se sintió que no era nadie ahí. Fue una experiencia muy dolorosa para ambos. Ella tenía conciencia de que su generación ya se había ido. Por supuesto. Cuando estuvo aquí con nosotros, lo recordó. Veamos. Y el otro día, pasando por el parque, y habían 3 hombres sentados en un banco y me gritaron, oiga, señora Nelly, usted... los compañeros suyos son difuntos, pues. Como diciéndome, ¿qué anda haciendo usted por aquí? Ya todos son difuntos, pues. Entonces tenía conciencia que su generación había ido desapareciendo. Sí, claro, no, sí, lo conversábamos y la Nelly sabía también que había cumplido 90 años, que había tenido 3 accidentes grandes en su vida, accidentes de auto, que cuando tenía 20 años y partió con su generación de la universidad a Buenos Aires, de ahí tomaron un barco para irse a Europa, el barco chocó contra un petrolero y se hundió. La Nelly salvó y salvó a otra gente. Sí, la Nelly ha estado marcada por accidentes... Qué fuerte, ¿eh? Enormes. ¿Te sientes muy solo? Sí, en la casa, cada rincón que andas... Está la Nelly presente. ¿Qué es lo que más te atrajo de ella cuando la conociste? A mí me gustó apenas la vi. Primero la conocí como actriz. Claro. Yo fui al teatro y claro, la vi actuar. Y después la simpatía. Era divertida, era graciosa. No, muy graciosa. Y las cosas que, como las decía, uno se reía y te preguntaba, ¿pero por qué te ríes? ¿Por qué es gracioso como lo dice? Claro, la manera, la era, forma. Era forma. Claro, ella de ti se fijó en lo siguiente, mira. Mira, la verdad que lo encontré estupendo, interesante físicamente. Y cuando empecé a hablar con él, lo encontré culto, atractivo. Pero no así como se dice en francés, un coup de foudre, una locura, no. Lo encontré grato, un hombre grato, culto, inteligente, bien parecido. ¿Te ha parecido sentir la presencia de ella, aunque ella no esté todos estos días que ha vivido solo? Cuando hago algo que no corresponde, dice Juan Carlos, la Nelly te diga, ¿por qué haces eso? Entonces corrijo. Estoy tratando de ordenar la casa, que es un tema terrible, porque yo, después del choque no he hecho nada. He metido todo en bolsas plásticas y todo lo meto dentro de un closet. Y ahora tengo que ordenar lo desordenado. Eso es un tiempo largo. Pero yo creo que ella, si está en algún lugar, que espero que esté para que me proteja. ¿Eres creyente? Sí. Yo siempre pienso que ella va a estar en mi vida. ¿Ella era creyente? Y fíjate que me recomendó cosas antes de quedarse dormida. Tienes que elegir uno de tus 2 amigos jóvenes para que uno de ellos te cuide, te proteja, esté cerca tuyo. Va a llegar un momento que vas a necesitar, así como tú eres conmigo, vas a necesitar protección. Y ten en cuenta que la señora Margarita venga por lo menos una vez a la semana y te cocine para que no tengas que estar haciendo siempre eso tú. Que te proteja, te cuide. Fíjate, 2 tareas que estoy cumpliendo. ¿Estás cumpliendo totalmente? Sí.
Pero ella me las insinuó, cosas que yo no había pensado en su momento. ¿Ella era creyente también? Sí, yo era más de ir a la iglesia que a Nelly. Pero Nelly era de la oración a la noche. Obviamente. Pero ella no aceptó convivir contigo. Primero matrimonio, lo que dijo. Ella quiso casarse. Fresquito, cuando ya empezamos a tener un tipo de relación, más o menos, dijéramos, el Fresquito me dice un día, oye, me dice, ¿y por qué no vivimos juntos? Dije yo, mira, ¿y por qué no nos casamos juntos? Grande, la negra, grande. Y en 45 días se casaron. Sí, un poco locos, ¿no? Para la época, 50 sí. Años, eso éramos un poco. Pero pasado locos. El tiempo, estaban en lo cierto los dos. Oh, maravilloso. ¿Qué hubiera sido la vida sin la Nelly? Para mí, la vida. No, para nada, no habría sido. Actuamos. Yo le debo la vida que tengo, la vida como soy, y se lo debo a ella. Ha sido una protectora. ¿Actuaron juntos varias veces o no? Sí, actuamos varias veces, hicimos una comedia preciosa que se llamaba Amor a la Antigua, una obra rusa, maravillosa, y recorrimos un poco Chile con ella, con mucho éxito. Hicimos un café concert, que para la época éramos nuevos, en los café concert, que se llamaba Libre de Polvo y Paja, en una época complicada. Y también partimos en el Casino de Viña en los años 70, haciendo café concert en la UAT. Que eso era una novedad loca. Absoluta. Total, con orquesta. Y la Nelly cantaba tango y bailaba. ¿Y cómo lo pasaron como pareja? Muy bien, muy bien. Fue hermoso. ¿Fue hermoso? Sí, fue hermoso. Teníamos discusiones, por supuesto. Pero la Nelly era una persona tan tranquila, de tanta paz. Ella, difícil que levantara la voz. Entonces me decía, no levantes la voz, pero si somos así los argentinos, no levantes la voz. Pero si así hablamos, Nelly, por favor. Esa era mi discusión. A ver cómo nos pasó ella como pareja, veamos. Lo hemos pasado súper bien en general. La vida. Súper bien. Tú sabes que la gente dice, pero yo no sé por qué ustedes no ahorraron. Y la verdad, sinceramente, no ahorramos nunca nada, pudiendo haberlo hecho, porque lo que entraba, toda la plata que entraba, se viajaba. Pero lo pasaron bien, yo creo que eso es lo importante. La vida ha sido muy linda y muy generosa. Ella estaba feliz de verte. No, sí, ha sido una vida maravillosa. ¿Qué es lo que más extrañas de ella? La ternura. Era una persona muy tierna, muy cálida, muy cariñosa, inteligente. Los consejos que te daba, las observaciones que hacía ante las propuestas que yo podía hacer de un trabajo, de cosas. ¿Y guardas algún hecho en especial en toda esta relación? No. Yo he admirado profundamente a la Nelly siempre. Yo siempre he tenido enorme admiración por ella. Ella es persona, una artista top, y generosa la vida amorosa con ella. ¿Le diste la despedida que ella quería? Sí. Sí. Tú sabes que yo la vestí. ¿Tú la vestiste? Yo la vestí. ¿Murió al lado tuyo? Sí, ahí, con la niña que la cuidaba la noche, los últimos días. Como a las 3 de la mañana, avisó que me voy. Me voy. Lo dijo. Y le agradeció a la enfermera con el cariño que la había cuidado. Y que yo había sido el amor de su vida. Y bueno, con la enfermera le sacamos el pijama, le higienizamos, encremé su cuerpo entero. Le encremé todo el cuerpo, los dedos, todo. La vestimos. Yo ya tenía preparado el vestido rojo que a ella le gustaba. Le puse una camiseta para el frío, porque los dos somos friolentos. Le puse una camiseta para el frío, el vestido rojo. Le habíamos hecho 2 días antes la rayita en el ojo, porque la Nelly decía, no me dejes ir sin la rayita en el ojo, por favor. Se lo había hecho con la enfermera, porque yo temblequeo mucho, no lo podía hacer. Y tenía las rayitas hechas.
Le pusimos el vestido, el cinturón que llamaba, los aritos sencillos y la besé entera. Desde 1998, Audiomédica ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Medical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Me puse una camiseta para el frío, el vestido rojo. La habíamos hecho 2 días antes, la rayita en el ojo, porque la nena decía, no me dejes ir sin la rayita en el ojo, por favor. Se lo habían hecho con la enfermera porque yo temblequeo mucho, no lo podía hacer. Y tenía las rayitas hechas. Le pusimos el vestido, el cinturón que llamaba, los aritos sencillos y la besé entera. ¿Hay algo que te gustaría hacer en su memoria? Tenerla presente y recordarla siempre. La gran persona y la gran actriz. ¿Cómo te planteas en el futuro? Mi futuro por ahora está en una nube difusa. Yo me he dicho, Juan Carlos, yo quiero morir aquí. Esta es mi tierra hoy, Chile. La Nelly está aquí. Yo en Argentina soy un turista. Así que el día que me toque quisiera quedarme acá. ¿Te quieres quedar acá? Sí. ¿Pero quieres visitar tus parientes? ¿Tienes parientes en Argentina? Sí, me quedan parientes, pero como te digo, yo soy turista en Argentina. Me comporto como turista. Voy a hoteles, descanso en hoteles y me transformo en turista. Pero esta es la tierra. Son 50 años. ¿Tienes concretamente claro que el futuro va a ser difícil? Muy difícil. Muy difícil. Solo después de haber estado siempre. Yo siempre los vi juntos. Estaban siempre juntos. Siempre estuvimos juntos en todo. En lo malo, en lo bueno, en lo fantástico. Siempre juntos. La vida para mí, aquí llevo su anillo y aquí está el mío. Para mí no hay otra persona. Te agradezco mucho tu gentileza, Juan Carlos. Bueno. De haber estado con nosotros. Todo el país siente mucho la partida de Nelly Beruario. Nelly ha generado una ola de amor gigante con su muerte. Su partida ha sido así. Y yo le pido que me proteja. Ahí estaba Juan Carlos Pistotto dando impresiones después de la partida de su señora Nelly Beruario, gran actriz también. Juan Carlos Pistotto está alejado de las pantallas. De repente hace algunas cosas esporádicamente. Le ha costado mucho superar una relación sentimental tan sólida como la que tenía con Nelly Beruane. Estaban siempre juntos, andaban para todas partes, muy unidos. Fue un lindo matrimonio, un lindo matrimonio. Lo lamentamos y esperamos que Juan Carlos esté cada día mejor, que es nuestro titular, que esté cada día mejor, porque la vida hay que aceptarla como es y no como nosotros queremos que sea. Mañana, en este espacio, también estará con nosotros por encargo de Audio Medical, para los problemas auditivos, Audio Medical, no lo olvide. Está con nosotros otro grande de aquellos tiempos, y todavía vigente, sin duda, Jaime Badel. Lo esperamos mañana, a las 8. Chao.